Chicas, aquí vamos a la Fufoles a comprar un normal que necesitamos mensual en la casa. Pero me estaba diciendo mi esposo que está demasiado abarrotada las tiendas. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ir a varias tiendas, la Costco, si es posible vamos a ir allá a comprar ciertas cositas y otra vez a comprar algunas otras cositas que nos hicieron falta la vez pasada. Wow, está lleno. No se ve tan lleno, bueno. Bueno, que están envaseando todo aquí. En las sardinas, el atún. Hay carros sobre carros y está vacío esto. ¿Llama? Entonces 1.50 los botes de esta, entonces voy a llevar como 8 porque no tengo lo que sí de la prueba. Oh, mira este. Mira, como 3 dólares nomás. 9 latitas. 5. Ahí está. Ahí está. Wow, todos se lo estaban llevando. Mira, las pastas, todo. Ya. Pan, las tortillas. Están vaciando todo, papá. Las bananas, ya todo ya. Mira aquí, mira las sandías, todo eso se lo llevaron. Ya, porque no quieren que salga de su casa. La gente. Las papas, se llevaron las papas. No me creías. Y yo venía por papas. Yo una sandía, no hay sandía, ¿no? Allá en la tienda mexicana. Vamos de aquí hasta allá. No hay ni cebolla. Yo nunca había visto una tienda tanto así. Y todavía la miro un poquito vacía. My gosh. Y la sopa, aunque sea sopa instantánea también. Ya tenemos que agarrar esa ya. Eso sí, todo lo que te digo que hasta las pastas se están llevando todas. Espagueti y el delgadito, no habíamos llevado unas 4 de las delgaditas que. Yo creo que es esa delgadita, ¿no? Sí, de esas unas 4. Pues mira, ya es free. Mira, esa está 1.30. Ah, no. Esa es fettuccine. Fettuccine ya llevamos. Ya encontré uh-huh. Santo Dios. ¿De esa fue la que agarraste, Eva? Están acabando. Aquí agarramos el ajo y la pimienta. Wow, hasta aquí está la cola. My gosh. Yo te dije y tú. My gosh. Sí. No, nunca llega yo esto. Santo Dios. No se ha podido cruzar tan bien. No más. ¿Te puedo tomar, mami? Poquito. Sorry. Dale, va, dale, va. Cuidado ahí con el niño ahí. Con el piecito, cuidado el piecito. For cooking garlic. Y la pimienta. No me había fijado yo porque estaban así. Yo dije rápido, rápido. Pero sabes que yo abrí la puerta, pero la mujer me miró. Ya, esta pimienta. Es que no quiere venir rápido. Wow. Está súper lleno. Navidad, ¿verdad? A ver, ¿a qué hora vamos a salir aquí de la cola? Solo de la cola que... De personas están aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Agarré 2 de tortilla de harina. Ahora voy a agarrar el queso. 2 paquetes de maíz allá en la
Peanut butter llevamos, aunque sea con pan. Como dice mi esposo, que no es que uno no quiera comprar nada, sino que la misma gente te impulsa a hacer eso. O sea, lo que se siente en el ambiente es algo como... Se siente pánico, desesperación, angustia, se siente como que algo no anda bien, pues, entre la gente, del pánico, pues. Entonces vamos a llevar pan también, para que sea hacer sándwich o algo en casa. Dos semanas metidos en la casa, aparte del pánico. Iced tea voy a llevar porque Valerie pide mucho iced tea. Imagínate traer a las niñas aquí con la desesperación. No, y gritando a lavar. Pero te digo, cuando es un equipo, mamá, a mejor la cosa. Hay jugos, quiero decir que llevamos jugos. Oh my god, papá. Te dije. Santo Dios, no. Oh wow. Dios mío. No solo la Furfolés, Todas las tiendas que venden comida están haciéndolo ahorita. Pero más en Furfolés. Santo Dios, llévame unos jugos. No, porque como ya sabes lo que pasa. Oh, fue esta, mamá. Y el de piña, algo así, también. Y fue... ¿Qué no? ¿Qué está esa? No, ese no sé, pero ya agarro si quieres. Ya. Ya, con esos. No, se ve como que no sé. No se mira bien, mamá. Mira este, ve. Aquí está, ya. Este es. Okay. Este es, está bueno esto. Mira otro de piñita. Ahí está. Ya. No, yo te dije, no me digas, porque yo voy a poner en... Es que mi esposo me estaba ahí, cuénteme cómo están las tiendas. Dije, no me digas, yo quiero irme a la tienda a comprar. Yo unos 6 galones para meterlos a congelar. Vamos. ¿Soda no vas a llevar tú? Para tenerte ahí una soda, aunque sea... Ya llevamos iced tea, ¿no? Ya llevamos iced tea. Juguito. Café en la casa. Se va a hacer unas 3 semanas que pasa todo esto. 2%. ¿Esto va a ser? La cerveza no se va. No es la cerveza la que sobra ahorita. Hoy van a estar a dieta los que toman cerveza. Se va a caer así, va. Así se cae la leche. Porque no están bien tapados. ¿Ya? No sé, va. La niña va a comer cereal. Luego la otra se toma sus biberones. Le agarré el 31. Ahí está. Mira la cerveza. Te llamaron a ti. ¿Y la cerveza por qué no se la llevan? No sé, eso va a decir que... ¿Quién me llamó a mí? ¿De qué? ¿Te hablaron de la escuela? No, no. ¿Pero qué te dijeron? ¿De qué? Que no iban a ir a la escuela de niñas. ¿Tenemos? La Ashley me dijo. Oh, ¿para hacer hamburguesas en la casa o no? Este no está bueno, mamá. Es ok, pues agarramos otra de ahí, ya, no. Mira, aquí están más baratos que ya, mira, po. Allá cuestan $1. ¿De crema, mamá? Sí, yo no sabe. Tranquilo, no sabe, ya no sirve el banquillo. Me lleva otro carrito por si acaso, pero no creo que vamos a llenarlo, pero uno no sabe. ¿Cuál? Estos necesitan un banquillo de ahí. ¿Pero y cómo vas a hacer para agarrar? ¿Cómo vas a hacer para agarrar los blanquillos? Ahora te lo voy a decir. Blanquillos, los huevos. Llevamos el carro así. Aparte de la compra que tenemos que hacer del mes, estamos preparándonos porque las niñas van a salir de... Bueno, ya salieron de vacaciones por 2 semanas, aparte de lo del virus. No, mi gente, andamos aquí desesperados un poquito porque hay una cola tremenda de gente. Bárbara. No sé a qué hora vamos a salir de aquí de la Furfolés. La mantequilla, me voy a llevar la mantequilla de aquí.
Y aquí fíjate que está más barata que allá, estaba 6 allá. Allá está bien caro, pues, sí. Aquí la... Y es en la latina mexicana, ¿eh? Los mexicanos para los puros, cosas mexicanas, no para otra cosa. Queso, vamos a llevar queso. Wow. No, hombre, hoy sí va a haber mucha gente que va a cocinar en la casa. Los que no saben cocinar tienen que aprender hoy a cocinar. Oh my God. Y mira, se llevaron más lo de res y que lo del puerco. No, están peleando la gente con el puerco. Santo Dios. Todos los carnívoros vinieron. Y aquí estamos esperando a la naranja. Me agarra este dolor de cabeza. Creo que de la presión que se siente en las tiendas. Tenemos dos carritos aquí de cosas. Esto está abarrotado, mi gente. Las líneas llegan hasta el tope de la tienda al fondo, hasta allá. Estás comprando vegetales y hasta allá, hasta la col. No sé si también la gente, no sé, las mujeres les ha agarrado porque les ha venido hasta el periodo, pero llevan hasta paquetes de cótex o toallitas femeninas, pero hasta 6, 8 bolsitas de... Bolsas de cótex, no sé qué onda. ¿Cómo le van a hacer la maestra? ¿Les van a pagar la maestra de abajo? Sí, porque es cosa del gobierno también. El gobierno tiene que ayudar a pagarles, el condado, todo eso. ¿Como a ti? Ya o no, sí, a mí me pagaron. El condado dice que no. Ellos respondían, ellos respondían. Porque le daban más dinero a los... Y aparte se siente de tanta gente que como que el oxígeno falta, como que hay mucho gente con desesperación, ¿verdad? Que cuando más desesperados van, dicen que inhalan más oxígeno, ¿no? ¿Cómo cuánto están, mamá? No sé. La sopa es lo que necesitamos, verduras, vegetales, o sea, verduras, vegetales, lo mismo, fruta y vegetales. Para preparar la comida. Y carne para hacer ahí de vez en cuando una... ¿Sabes qué quería? Para tener para almóndigas. Y se acabó aquí toda la carne. Murió lo que está diciendo ella. Ahí se llevó ella. Se la llevó ella. No. Ya, porque miren, chicos, ya vamos aquí. Ya. De la Food for Less brincamos a la Walmart. Y de la Walmart vamos a brincar a 99 cents. ¿Hasta ahí no va? No, tenemos que ir ahora, ¿no? Oye, el superior. Ajá. Hasta allá, hasta... La otra tienda, San Bernardino, creo que. ¿O qué dices tú? Sí, si no llegamos aquí, vamos a tener que ir ya. Si no llegamos en la 99 cents. Y ya no aguanto la barriga. Voy para el sota. Vente. Vente. Siento que esto me van a llevar. Santo Dios. Anda loca la gente. ¿Está aquí? Oh, no, entra al baño, tengo unos nervios. O entra al baño, vos. ¿Al baño? Sí. Yeah. Okay. Vamos a tener que ver los garrafones. Pero es más en la Food for Less. Uh-huh. Santo Dios. No, aquí está normal. Bueno, en la Food for Less creo que está más. Bueno, con la ayuda de Dios, ¿sabes qué? Lo que gastamos ahorita, te va a responder con el otro, yeah. Con mi cheque de la... ¿Con el cheque? Yeah. ¿Las pixitas hay que llevar, pa? De las vacaciones. ¿Las pixitas, pa? No, aquí está bien. ¿A cuántas les pasa que hay que hablarle al marido como 4 veces para que le entiendan a uno? le digo y no me escucha. Aquí están, ve. Ok. A la niña le encantan. A
Aunque no come tanto de eso, pero está, está grande, ¿no? Cuando come, come. La verdad. A ver, a ver. Aquí está más calmado. Sí, no, ya sí, va a probar, a ver. Se acabó el alcohol. Dice, debido a la alta demanda, dice, estamos limitados la cantidad de papel higiénico, desinfectante de mano y toallitas de limpieza. Hijo mal. Pero ¿sabes por qué llevaron alcohol? Porque muchos están haciendo, muchos están haciendo sus cenas ellos. No, eso no, eso no es. Ya, es una. De este lo que yo quería, pero no miraba pan de este, mira. Ese estaba bien bueno. Mira, mamá, mira, ahí está. Mira. ¿El qué? Todo el shop, el ¿está más lleno de la fúfoles que aquí? Uh-huh. Y acá también está este. Tanto. Todo lo que es India, o sea, aquí. Mira ya, allá abajo. Santo. Todos los cereales aquí, mira. Mira, mira. ¿Me llevo otra de esas? ¿Usted el 7? ¿O el grande? ¿Dónde está el grande? Ese es el grande, papá. No, está otro más grande que se me está acabando la, la de esta, ¿eh? Pero tú tienes la grandita. ¿Esa se está acabando? Oh, okay. Esta ya, mira. Cereales, te digo, para las patojas. Uh-huh. Oh, ¿sabes que me tengo que ir? Quiero crema, no queremos que me falte. Lo voy a dejar allá. Pero ahorita que vamos para allá, tengo café suficiente. ¿A dónde los llevas? Desde el otro, del que sí, de Creamer, de Hazelnut, que con tu mamá. Papá, relájate, dime. Ay, no. Hasta la presión me vas a oír solo a mi marido. Santo Dios. Ahí quédate sentado esperando que llegue. Que sea de esa normal, bien me he llegado. No, a ver, pero no, es que no hay como dice. A ver. Yo doy la vuelta aquí y tú. Santo Dios, hay agua. ¿Y hoy? Tiene que ir para este lado. No, sí, pues hay que lo traigo. ¿Los dos de una vez? Sí, pero mira, este es el último, pero así no lo voy a voltear, no importa. No, no importa. Y este es para mí, por mi modo. Se usa cualquiera de los dos. Estas pues son buenas. No me digas, no me digas, no, no me digas. Te dije. ¿Qué día gusta? ¿Siete, va? Santo Dios, te dije, la gente estaba rotando hasta de Pampers. Sí. No saben si cierran las tiendas o qué, por eso. Santo Dios, no hay wipes, no hay Pampers. ¿Qué va? Pues llevemos de esa, uno no sabe. Qué bonito. Y es la única 7 que hay, ¿va? Vámonos. No, porque si no quiere, vamos a salir. No le va a entrar, no le va a cerrar. No, es eso. Y apenas le cierra el de la marca esa a la otra. Y es un dinero extra, no entramos. A ver, no hay escrito, una chance a otra cosita por ahí. 6. Son Pampers esos también. Mira a ver si de ahí de esa marca. Se llama Hello Hello, ¿no? Velo Hello. Ajá, Velo Hello se llama. Ay. 6. No chequea, no chequea ya tampoco, mamá. En la Food Flash.
no veíamos Pampers y estamos dando por agarrar esos, una opción más, que es las últimas cajas que están. Son dos únicas cajas, pero... ¿Es la misma? Sí, la misma. Te digo. No le va a quedar la niña. La marca que agarramos es Hobbies porque estira más de los lados y no le hace rush a la niña. Estos no estiran de los lados y hace, le hace rush a la niña, pero por emergencia lo queremos llevar, pero mejor no, mañana. Okay. Vamos a volver mañana, ojalá y hayan para mañana. Si es que hay, pa. Para entretener a la niña vamos a agarrar unas películas. La esa de las Addams Family ya la vimos, ¿no? Ustedes ya vieron todo, yo no he visto casi nada, no le pongo atención casi a todo. Ya se ve un poquito más calmadas estas tiendas, pero están a veces repletas de gente llevándose de todo. Está lloviendo, la gente corre y corre. Se cayó aquí. Y la gorra, yo no sé dónde dejé la gorra, fíjate, creo que la dejé en la bolsa, ay, no sé si la dejé en la tienda. Bueno, siguiente parada, mi gente, en la 99 Cents. Les digo que se juntó todo. Las vacaciones de 2 semanas, ¿no, papá, para las niñas? Sí, 2 semanas. ¿Spring break, qué le dicen? Ya. El coronavirus, las lluvias, la gente desesperada. ¿Ah? Ahorita están cerrando por coronavirus, ¿no? Sí, por eso están cerrando más que todo, por el coronavirus. Y a ver, mire, donde quiera que vayamos a las tiendas, siempre hay eso, ¿ves? Precaución al estornudar, todo eso, están los rótulos ahí. Los rótulos. ¿Verdad? Vamos a ver qué hallamos. Te metes el dedo en la boca así como que pensando así. ¿Cierto o no es cierto? Ok, no, pues yo me equivoqué. Okay. Mira, todo lo de limpieza también se está yendo. No. Vamos a ver si agarramos el alcohol. Espérate, carrito, yo le doy alcohol.